Buenas noches, Fabio Campos para TV Cartago Digital. Hoy vamos a conversar con el señor Carlos Frenes Castillo. Don Carlos, ¿usted es egresado de acá de San Luis? Sí, soy egresado del Colegio de San Luis Gonzaga. Mucho honor, mucho orgullo. Y creo que las bases que me dio el colegio me han servido mucho en la vida para continuar estudios, para formarme como profesional en la sociología y ejercer profesionalmente también de manera muy bonita. No solo en el país, sino fuera del país. Don Carlos, usted es Cartago de acá. Yo soy de Cartago de pura cepa. Don Carlos. Y equipo. Y equipo. Don Carlos, ¿hace cuántos años es usted egresado del Salud? Yo soy de la generación que estamos celebrando en este momento los 50 años. Salimos en el año del centenario del colegio, en 1969. Y estamos cumpliendo 50 años de habernos egresado. Don Carlos Brenes, un consejo para la juventud de ahora, que vengan a estudiar a cualquiera que fuera la institución, pero si pueden mejor acá, la institución de San Luis Gonzaga, este 177 aniversario, don Carlos. Vea, yo diría que yo puedo tener mi consejo personal, pero sería bonito que usted reporte que esta generación hizo algo extraordinario con respecto a otras generaciones, y ojalá las nuevas lo superen, que se preocupó por dejar ese consejo, ese pensamiento hacia el futuro en un manifiesto que le llamamos Clamor por la Educación del Futuro, que fue entregado el día viernes 14 durante el acto formal. Lo leímos y ahí dice lo que toda la generación, está firmado por los 150 y pico que llegamos al acto, indicando y haciendo un llamado tanto hacia los estudiantes, a los padres de familia, a los profesorados y a toda la gente que está implicada en la educación. Y fundamentalmente el tema de los valores, el tema de dejar la creatividad, la espiritualidad, de fomentar el espíritu crítico, el compromiso con la naturaleza, la capacidad de servicio, de cooperar y la posibilidad de ser felices. Porque en el secundaria el currículum más importante no es aprender matemática o inglés o desarrollar algún instrumento. El currículum más importante es el tránsito del niño a joven. Uno entra siendo un niño y sale siendo un joven. Y tuvo que aprender infinidad de cosas para la vida. Ese es el currículum más importante en secundaria. Y las competencias, habilidades para la vida que se desarrollan en secundaria son las que usted ve en todo este grupo de compañeras y compañeros que estuvieron hoy acá. Tenemos empresarios, agricultores, comerciantes, a la par de otro montón de profesionales. Y todos, cada uno de ellos, como personas capaces de fomentar y de cultivar en sus hijos, en sus nietos, los mejores valores. Y muy orgullosos de poder desde Cartago servir a construir un país donde la gente coopere, donde la gente sea solidaria, donde tengamos una economía no esperando que el gobierno resuelva las cosas, sino nosotros resolviendo y construyendo ese músculo económico para vivir. Don Carlos, qué interesante toda esta gran materia que se está dando usted aquí a los cartagineses. Este fue Fabio Campos con Don Carlos Brenes para TV Cartago Digital. Buenas noches, muchas gracias.